Amigos, día número 36 de Pixel Mario Adventure. Suscríbete. Vámonos, preparados o no para un nuevo episodio. Hoy mi objetivo es hacer misiones. Que el libro de misiones está un poco abandonado. Así que, compañeros, día número 36 de Pixel Mario Adventure. Vamos allá. Amigos, día número 36. Y no, no, callaos, que no lo estoy viendo. No estáis diciendo nada. ¡No habéis dicho nada! Malditas ratas del chat. ¿Cuánto queda para el legendario? Empezamos día 36. Día 36 ya, con la tontería. ¿Cuánto queda? 20 minutos clavaos. O sea, si a y 5 aparece más o menos. Bueno, hay 4. Así que en punto hay que ir preparándonos para venir aquí, porque vamos a intentar que salga algo maldito. ¿Por qué no lo escucho? Lo escucho como muy bajito. Pero te voy a bajar un poquito la música también. Ahí está. Vámonos. A casita lo primero. ¿Tengo que vaciar mochila? No hace falta. No hace tampoco muchísima falta. A ver. Hoy, como digo, misiones, además de que si sale algún starter, algún legendario, pues eso que nos llevamos. Se lo puedo poner a Golda. ¿Qué mote era? Ya ni me acuerdo. ¿Qué mote era? A ver, amigos. Tenemos estas misiones que para completar esto, para hacer la página, hay que hacer Articuno, Jirachi y Celebi. Para hacer esta misión que me queda de la Origen Ball. Coleccionista, algún artefacto. Mira, si consiguiéramos estos dos, sería God. Alecoix, gracias por ese pedazo de Tier 1. Muchas gracias por apoyar el contenido. Por ese 70-30 que ya estamos casi conseguido. Vámonos. Maestro Pokémon. A ver. Oye, lo de los discos, ¿por qué no me han dado ninguno? Esto empieza a ser como raro, ¿no? No tengo ni uno. Es raro, ¿no? Megas todavía quedan un montón. Poder Z todavía quedan un montón. Ok, misiones legendarias ya las hemos visto. ¡Alecoix! ¡Gracias por esas 10 suarras! ¡Muchísimas gracias por apoyar el contenido! ¡Tremendo! ¡Muchas gracias! ¿Tengo uno? No me he dado cuenta, ¿tengo uno? A ver. ¡Muchas gracias, Alecoix! ¡Ah, coño, sí! Tengo el de veneno. Vale, entonces no es tan raro. Ok, gracias. Gracias, entonces bien. Vale, de la tecnología tampoco queda tantísimo. O sea, bueno, a ver, sí, pero... Bueno, esto es de aquí, esto probablemente ni lo haga. Pero mucho de aquí, el solar tampoco creo. Esto sí, hasta aquí hay que llegar, obviamente. Y luego, de Cosmetic Beach, esto, que hay mucha gente que pregunta, ¿cómo se hace lo de arriba? Esto, gente, son para... las estatuas que va a haber en el pueblo. Obviamente. Ya me han dicho lo de Lekaiz, ya me lo han dicho. Ya me lo han dicho antes. Llegas tarde, amigo. Y esto de aquí. Pues a ver. De platino o de plata podría hacer. Tampoco me corre tanta prisa, teniendo en cuenta que esto habría que conseguirlo descubriendo. Descubriendo aldeas y demás. Puede ser. Y aquí, que es lo que nos vamos a centrar hoy, sobre todo, gente, en esto. Y me gustaría un shiny, la verdad. Entonces, vamos a atrapar con Pokéball raras. Vamos a atrapar Pokémon raros. Y me gustaría intentar conseguir alguno de la Jump. Como un Magikarp, un Silp, un Celos y un Clobopus. Que eso me dijisteis que tengo que ir a un pescador y que me analice la caña, ¿no? Algo así es. Vale, pues lo primero de todo. Matar este Zigzagoon. Hoy, gente,
de hoy no pasa, hoy tiene que salir un Shiny. ¿Cuánto tiempo llevamos buscando un... O sea, buscando, esperando que salga un Shiny? Mucho. Mucho. Vamos a hacer unos cebos. Espérate, que tengo... Mira, tengo otro por aquí. Con tres, de momento, creo que me vale. Es que... El último fue Sableye. ¿Cuánto hace de Sableye? ¡Un cojón! ¿Vas a meter la actualización de Pixelmon para el próximo día o lo dejamos para la próxima actualización del pack? Para la próxima actualización del pack. Teniendo en cuenta que está actualizado Pixelmon, puede que sea incluso esta semana que entra, ¿eh? Actualización del pack para descargarlo vosotros también en Discord y tal. Lo que pasa es que tengo que hacer... Quiero hacer un gacha nuevo. Así que bueno, que llegue el momento. Que llegue el momento. A ver, entonces, misiones. Vamos a prepararnos aquí en el inventario. Voy a guardar aquí los cebos Shiny. Esto por aquí también. Vale, ordéname un poco. Ordéname esto un poquito. Ordéname esto un poquito, por favor. Vale. Entonces, vamos a ponernos aquí las misiones con la... Digo, las balls con las que tengo que atrapar, ¿vale, gente? Vamos a... Apuntemos. ¿Apuntáis? Tengo que atrapar con la Luna Ball. Esta es la Amigo Ball, si no me equivoco. Diría que sí. Maya Ball. Amor Ball. Cebo Ball. Buceo Ball. No, esta es la Amigo Ball. ¿Esta cuál es, entonces? Esta es la Nido Ball. Esta es la... Esta es la Amor Ball y esta es la Sana Ball. Y la Safari. Y porque... Con esta he atrapado seguro, ¿eh? Y tal. Y la... La Cherry me sale. En inglés me sale ahora. La... ¿Cuál es? A ver, con la Cebo Ball hemos dicho que sí. Con la Gloria Ball... Con la Nido Ball. Con la Safari Ball. La Maya hemos dicho, gente. La Maya también, ¿verdad? La Maya Ball. Vale. La Luna no la tengo aquí, por ejemplo. Luna Ball. Con la Amor Ball. Con la Sana Ball. ¿Cuál me queda aquí, gente? Luna. Amigo. ¿Amigo? 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 ¿Amigo o enemigo? Amor, cebo. Buceo. Buceo. Y la Amigo Ball, ¿por qué no? Un momento. Es que, tío, de verdad. El legendario en punto, hay que ir preparándose. Es que esto de que salga aquí es una mierda, tío. ¿No tengo Amigo Ball? Parece raro, ¿eh? Pero no tengo Amigo Ball. Vale, podemos mirar a ver si en alguna tienda lo venden mientras vamos atrapando a alguno. Hombre, ¿qué tal, Anfaros? ¿Cómo va tu vida? ¡Ay! Me va a matar a Jubel. Po. Turbi, ultrapuño. Ole. Digo, si me dieran uno con nombre sería increíble. Vamos a curar. Es que me queda la Amigo Bola ahí, ¿verdad? Y ya tendría todas ahí. Puede ser, ¿eh?
Puede ser, puede ser, puede ser, ¿eh? Me gustaría. Vale, vamos a los vecinos en plan rápido. En plan rápido vamos a los vecinos. Es que no me acuerdo si vendían algo. Hay que poner aquí vendedores, ¿eh? Alguien de la aldea será vendedor también, ¿eh? Bueno, vecinos, que ya... El pueblo está más que absorbido, pero bueno. ¿Tú eres vendedor? No, tú qué vas a ser. Imagínate que tiene amigo bolsa aquí, sería increíble. Si tuviera amigo bols, vamos, le robo, pero ya mismo. Hola, ¿vendes...? Ah, no. Digo, joder, pero si vendes las que necesito. No. 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 Yo creo que amigos no puede haber, ¿verdad? Amigo Ball. O sea, aquí en los estos. Esto es curry, ¿no? Ah, no, pues no. Joder, pues vende amigo Balls. Pues vende amigo Balls. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Amigo o enemigo? Ok. Ha salido un roulet por ahí. A ver, entonces vamos a intentar, ya que estamos, atrapar a alguien diferente, ¿no? Esto es un Voltor, ¿verdad? Sí. Ah, no, espérate, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A ver. Es verdad, hay que mirar... No, no hay luna. Hay que... Necesito luna nueva, ¿verdad? Voy a intentar a Hirachi, pero que sea el punto, gente. A un punto hay que ir preparándose. Quedan todavía 9 minutos. A ver, ¿a por quién vamos? No. Creselia... No, Jenna no. Jenna era Creselia, ya lo atrapamos. Era Jenna. Digo, nueva. Vale, hay que atrapar alguno... Claro. No. Voy muy bien a Azuril, por ejemplo. Hay que... ¡Mawile! ¡Mawile! ¿Dónde sale Mawile? A Mawile. El gran Mawile. Mawile. Pa, pa, para. ¿Cuándo? ¿Dónde sales? A ver. De noche. ¿Dónde que no lo estoy viendo? Spawn biomes. Aquí, coño. Freezing Mountains o montañoso. Ultra raro. Vale, pero si me pongo un cebo de hada. Algo hará. Ya que vamos a atrapar, por lo menos atrapamos algo interesante, ¿no? Cebo hada. Vale, no tengo cidras. Aquí. Cebo de hada. Ah, y no hay más. Bueno, pues uno, no sé. Ahora me falta la ibis. Pero claro, de esta no tengo tanto. Esta. Sí, lo de los clefairis son un poco pesados, ¿eh? Un poquito, la verdad. Hala. Listo. Y ahora ponemos el de Shiny después también, ¿eh? 7 minutos. Se está poniendo a llover. Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado. En teoría, Pedregosa es montaña, ¿no? Debería salir aquí también, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, aquí también sale el Mawile.
Tú imagínate, vamos a probar, ¿no? Esto es ultra rare, ¿eh? Cuidado. Cuidado que es nivel... Snorlax. A ver, no me quiero alejar mucho. No vaya a ser que la líe. ¿Garganakel, por ejemplo, lo tengo? Sí. ¿Por qué le he pegado el puño? Tampoco ha sido nada del otro mundo. Bien. Gorgonokul. A ver, esto es Larvitar, cuidado, porque seguro que están a muy buen nivel. Bueno, Larvitar no, pero Pupitar. Pupitar podría ser. Nada, de momento. Son en punto, quedarán 4 minutos, 5 minutos. Bueno, a ver, ahora mismo solo hay que dormir. Mientras sea de noche, va a ser de noche. No, no hay mucho problema aquí, Para nada. A ver, si sale por lo que sea así tontorrón. El Mawala. Me fliparía, Por cierto, que no lo he dicho, pero este episodio va a ser cortito, ¿vale? Porque he tenido un día de hacer un montón de cosas, estoy bastante cansado y no me apetece acabar súper, súper tarde. Por si alguien dice, uy, qué cortito es este episodio, pues mira. Por eso. Hoy concentrado. Concentrado de episodio. ¿Con cuál tecla salen los nombres en el minimapa? Con el tabulador. Sí, el problema es que no me veo... dinámico. Eso es un problema. Un momento que tenemos que irnos, Tun, tun, tun. Quedan 3 minutos. Bueno, a ver, tampoco... Tampoco es para tanto, ¿no? O sea, literalmente puedo hacer pim... Pam... Y si nada más venir aquí aparece, pues mira. En donde Jirachi está en montaña, ¿por qué no has ido ahí del tirón? ¿Pero dónde te crees que estoy? Hay que dejar de intentar beber, por favor. Quedan 3 minutos. Voy a... Me refiero a buscar a Mawel. ¿Pero qué te crees que estoy haciendo? ¡Buscar a Mawel! Fran, por favor, Déjame dormir, déjame dormir. ¡Déjame dormir! ¡Por favor! ¡Wii! ¡Wii! Bien. ¡Ole! He saltado tumbado, Increíble. A ver. Vale, se va a hacer de noche, ¿no? Me dará tiempo. Sí, 2 minutos. De sobrísima. Bueno, de sobrísima tampoco, pero llegaremos. ¿A qué nivel evoluciona Pupitar a Tiranitar, gente? Importante detalle. Importante detalle. ¿Qué estoy haciendo? Que es pronto todavía. 55, es verdad. Todavía queda un rato, Es que lo que tarda en evolucionar la Virgen. 1 minuto. Va, gente. Por favor, ¿te imaginas?
¿Os imagináis a Jirachi en vez de Entei? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Como sea Entei, la última vez salió y salió Entei ahí. Por favor, no. Jirachi, Jirachi. Si sale Jirachi, sería increíble, ¿eh? Va, porfa, va, porfa. Porfa, 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 porfa. Jirachi, 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 Jirachi. Jirachi, Jirachi. Ya no ha salido. Bueno, son 14 minutos. Hay 18, sale. Bueno, no es mucho, no es mucho. Pero joder. Bueno, no pasa nada. Podría ser peor. Podría ser peor. Vamos a intentar buscar a Mawile y mientras vamos a hacer lo de las balls, ¿eh? Atrapando lo que podamos por ahí. Uy, ¿qué hago? ¡Mawile! Por favor. Ah, mira, este Nakli, por ejemplo. Nakli. Falso tortazo. Eso es. Ahora tiramos de espora. Porque no se ha dormido, he fallado. Ah, que tiene sal purificadora. Ok. Ok, vale, pues ahora le tiramos pues la Nido Ball. Pero Nido Ball no lo he utilizado nunca. What? Captura crítica. Sí, sí, está atrapado. Sí, lo he escuchado. Ahí está, dale un buen hogar. Misioncita. Por tanto, la Nido Ball se guarda. Se guarda. Estupendo. El bloque este tampoco nos interesa ahora mismo. Siguiente. Y hay que mirar siempre si sale Mawala. Vale, lo que sí que voy a hacer, yo creo, es reiniciar todo el rato. Porque cada vez que capturo uno, mientras estoy capturando, aparece la de Dios. Y a lo mejor mientras voy atrapando, aparece el Mawala. Aquí falso tortazo. Se ha protegido, bueno, pasa nada. Que si voy al día con el manga de One Piece, sep. Hoy me he leído el de esta semana. Me lo he leído a la hora de comer. Espora. No voy a hablar del manga por si acaso hay spoilers y tal. Pero quiero que está ahí como la cosa superada, pero no acaba de culminar. Y me apetece que culmine. Luna Ball, por ejemplo. No, pero si ese es el mejor para atrapar a Pokémon con la piedra lunar. Me da igual. Sí, sí, el caso es que se atrape. Hacia la luna, Alice. Esa no. Vale, la verdad es que ha salido un poco una mierda. Voy a avanzar por aquí a ver si hay un poquito más de suerte. Vale, vamos a atrapar este Yield, por ejemplo. Falso tortazo. Bueno, que este a lo mejor tenía robustez también. Espora. Eso es. Por cierto, el episodio de Kaudan, del Kahuna del Dual Lock. Obviamente no voy a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, pero se puso el número 17, creo, 16 de tendencias en YouTube de videojuegos. Muy top.
¡Ole! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Que no pare la fiesta, gente! Barbar, Kidi. A ver, voy a hacer zoom porque si no, no veo nada. Miensao. Carvin, Rolicoli. Vale, sale una cantidad de mierda y nada de hada. ¿A Miensao lo tengo? Nope. Nope. Vamos a intentar atraparlo, ¿no? Es verdad que no había pensado en comprar Ocaso Balls, que juego en luna, juego siempre de noche. Es verdad. Gloria Ball. Aunque esta debería utilizarlo con un Pokémon que sea más fácil de atrapar, ¿no? Y además, ya que estamos, o sea, tengo falso tortazo. Vamos a bajarla al 1, ¿no? Tú. Es verdad, a ver si se va a matar con la patada, ¿eh? Pero bueno, a ver, tampoco. Si se mata, pues bueno, se va a matar. Tampoco no me. No nos vamos a poner a llorar, ¿eh? Uno. Dos, tres. ¡Vamos! Atrapado con la Gloria Ball. Pues otra más. Y encima, un Pokémon nuevo. Suma y sigue, gente. Suma y sigue. Nos quedan 8 minutos, por cierto. Col, Rolicoli, Spinda, Rolicorri, Rolicoli, Tinamo, Carvinga, Spinda. Salen Spindas y Rolicolis. ¿Qué mierda me estás contando? Y tengo cebo de hada, ¿eh? Cebo de hada. Ya me diréis tú qué cebo, qué hada están saliendo. Por cierto, luna llena. No va a dar tiempo. Buah, hubiera sido increíble en 7 minutos hecho de día. Buah, era luna llena ahora. Ah, no, pero era nueva. Era nueva, no he dicho nada. No he dicho nada. Era nueva. Pues mira, voy a dormir. Voy a dormir. Y vamos pasando noche. Espérate que tengo que hacer de noche, que si no. Si no, malamente. Y matar Pokémon para lo de Articuno, habría que hacerlo también, ¿eh? Porque eso quiere decir que vayamos a estar más cerca del objetivo. Vale, y ahora nos vamos a Pedregosa de nuevo. A Pedregosa. Yo, Rolicoli, Rookie D. Gastly. Bueno, encima del atardecer no aparece, aparece en noche. Ahora mismo. Difícil. Te lo voy a matar. No, clic, 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 clic. ¡AutoSpartan! ¡Gracias por ese pedazo de tier 1! ¡27 meses de cosas apoyando el contenido! ¡Wahoo! 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 Aquí. Bueno, ya esto cuenta como noche, ¿no? Aunque esto ya es un poco atardecer también. Pero bueno, hay que fijarse a ver si para el próximo coincide y podemos intentar Darkrai, ¿eh? Sí, 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 sí. Por cierto, llevamos 30, ¿eh? 10 más y tenemos 2 días sumando. Y yo que he dicho, no, en algún momento se acabará, tal. Sí, sí, tiene pinta. Tiene pinta. Digo, en algún momento la maratón se acabará. Pues llevamos de maratón mucho tiempo. Twitch me canceló mi sub de ayer y ahora me toca meter el sub otra vez. ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué dices? Qué raro.
¡Fuegon! Gracias por esos 15 mesecitos con el tier... Ah, no, 15 no, 13 mesecitos, perdón, he leído 15. Vamos a por los 15 mesecitos. ¿Por qué 15? ¿Por qué quieres 15, concretamente? ¡Grande, grande, grande, chicos! A ver, hay que atrapar con... Cebo no he atrapado, ¿verdad? Captura crítica. Me gusta. Y ahora si sale más bala. Cebo bol. Espérate, ¿cuánto tiempo queda, gente? Quedan 4 minutos. El único hada que aparece es Carving, ¿eh? Cago en su estirpe. Que yo creo que me quito el cebo y... ¡Ah! Y si pruebas con acero, pero es que acero aparecen más. O sea, acero sería más difícil todavía. Acero sería peor. Vale, se acabó el cebo de hada. Falso tortazo. Con la safari he atrapado ya, ¿eh? Vale, a dormir. Y ahora vamos a atrapar con... Amor Ball, por ejemplo. Con Amor Bola. Casanova. Por un momento pensé que era Latias. Me he quedado aluciflipando. Mira, aparece Skarmo. Es que aparecen más de acero. Jungla M. Se viene otro intento, gente. ¿Aparecerá en algún momento? Diría que sí, ¿verdad? O sea, Jirachi, por probabilidad, en algún momento saldrá. Difícil, pero saldrá, ¿no? Creo que hay 17 es cuando... Queda un minuto. Sí, 17 ahora, pero bueno, será un poquito más adelante. Sí, ¿verdad? Y aquí está Zarude, ¿eh? A Zarude podría salir aquí, no estaría mal, ¿eh? Va, Jirachi. Porfa, 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 porfa. Porfa, porfa, por favor, porfa, 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 por favor. Por favor, por favor. Jirachi. 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 Tiene que poner I18 y esa I18, 20 más o menos. Vale, quedan 20 segundos. Quedan 20 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Miau, 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 miau. 14 minutos. Vale. Ok, hay 32 sale, ¿eh? He guardado el arca de Cigarde. Ah, bueno. Uy, porque estoy recogiendo todos los estos de Cigarde. Sí, hay incienso psíquico, pero no sirve para los inciensos, para los legendarios. Bueno, vamos a intentar probar de nuevo el Mawala.
Ma vale. Pero es que por aparecer no aparece ni en Tei, ¿eh? Mira, atención, si doy a un Magikarp de eso lo tengo que capturar, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿Qué? Gente. Kobe. Tremendo. Pero tremendo. La Sanabol es otro, ¿no? Vaya triple, amigos. Otro más. ¡Ole! Nos queda Maya, amigo y buceo. Muy bien, la verdad. A ver, voy a consultar por si acaso. Amigo, buceo y Maya. Efectiva. Ah, no, 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 perdón. Esta es la Rapid Ball, ¿verdad? Bueno, ahora voy a casa, si no. Después de pasar la noche. Me falta la Rapid Ball. No la tengo aquí, ¿verdad? Es que esa ball... Sinceramente, ¿a quién le importa la Rapid Ball? A nadie. Aunque prefiero la Rapid Ball que la... No, la Rapid Ball esa. Que la Luna Ball. La Luna Ball, para mí, la Luna Ball no debería existir. La Luna Ball es una ball que no sirve para absolutamente nada. Aquí buscamos a Mawala. Venga, hombre, como no le da si le ha atravesado. Bueno, andaré yo también. Me está vacilando. Es que Mawile tiene la misma rareza que Snorlax, por ejemplo. Y además es en un sitio bastante parecido a Snorlax. Hemos dicho que queda la buceo, la Maya y la amigo, ¿verdad? Ojo, la Maya, por ejemplo. Captura crítica. Muy bien, gente. Muy bien, gente. Golpe. Golpe. Ah, no, que rompe. Ok, nos quedan tres, ahora sí. Polvo veloz. Así me llamaban en el instituto. El polvo veloz. Sigue apareciendo el único de Ada Carvink. El único. Estoy, aparte de para intentar dar a Zapdos, a Zubat, también para ver si... ¡Hostia! Voy a salto pegado. A ver si aparece. ¡Más mala! ¡Rockidi! No sé si tengo Acrobat, gente. No, ¿verdad? Lo he hecho a posta para poder atraparlo ahora con la... Con la Amigo Ball. Literalmente me he guardado el Amigo Ball para Zubat. Porque como no me acuerdo si lo tenía, captura crítica. No lo he oído, pero he visto las estrellitas. Frenzoneado. Mi enfoque, Carving, Rolicoli, 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 pom pom, Rolicoli, rom pom, pom pom pom. A Drudigon sí que le tengo, ¿verdad, gente? Voy a pillar la ultra esta. Roca del rey de puta madre. Increíble. Hostia, qué pequeñito el Drudigon. Sí, sí que le tengo, sí. ¿Por qué no aparece Mawile? ¡Absol! No tengo Absol. ¡Absol!
Puñetero Absol. Un puñetero Absol. ¿Qué bol me quedaba? ¿Cuál era la que tenía ahí que me quedaba? La... No me acuerdo cuál. ¿Tenía altura máxima? Sí, lo tengo aquí delante, o sea, no... Sale sin más. Sale sin más. En Underground sí, en Underground sí aparece... ¿Qué me ha hecho? La Rapids, esa obviamente, la buceo es la que queda. Oye, ¿puedes dejar de protegerte? ¿Eres un pesado? ¿Qué me ha metido mofa? Lo intentamos atrapar con la buceo. Lo malo que no está dormido. Se me acaba la mofa, por favor. Dos. Nada, macho. Que no quiere. Que no quiere que se me pase la mofa. Bueno, lo de... Deja de hacer mofa. Yo veo que se me va a acabar la mofa y me la va a echar antes de que yo ataque. Va a estar jodido lo de la Veloz Ball, Digo, lo de la Buceo Ball. Oye, ¿cuántos turnos en la mofa? Cojones. ¿Cinco eran? ¿Para ti la rima? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrapado con la Buceo Ball! ¡Ay, tenía Blaster todavía por ahí! ¡Let's fucking ir! ¡Estupendo! Ahora solo falta que aparezca Mawile. Este, el Absol tenía mote, ¿verdad? Guardado desde hace la de Dios. Emi, ¿lo puedes mirar? ¿Lo tienes por ahí? Porque si no, se lo pongo ya ahora. ¿Cómo íbamos? Que no me acuerdo. 5 minutos. Vale, pues hay que ir a por la Rapid, ¿eh? Ah, vale, pues... Lady, si puedes mirarlo tú, no sé que estabas por ahí. Vamos a casa un segundo y pillo la Rapid Ball, que es la última ball con la que tengo que atrapar normal. O sea, tengo unas cuantas que tengo que atrapar con ellas también. Rapid. Rap. ¿Tengo una? Esta es la que me queda, ¿verdad? Solo tengo una. Madre mía. ¿Masaco es el mote para Absol? Lo ponemos ahora entonces. Ratata. Rarara. Pues ahora le pongo el nombre. Lo quitas ya de... Quítalo de... O sea, complétalo. O sea, se lo pongo ahora mismo. Solo tengo una, Ratata. Por favor, Ratata, por favor. La única Rapid Ball. Captura crítica. Captura crítica. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a jungla, a jungla, sí. A ver, Absol. Masaco. Guardar. Y Goldak. Eudardo. No sé si no quité el este de cheque, era de Seidak, pero no me acuerdo si lo quité. Así que si no lo quité y lo puedes quitar, Lady, sería perfect.
Tres minutitos. Buah, a mí planchar no me mola nada, pero... fregar los platos tampoco me mola. Yo limpiar, pasar aspiradora, cristales, todo me da igual. Pero fregar los platos, fregar el suelo está bien. Fregar los platos y planchar... Buah, no puedo, Buah, qué coraje me da, ¿Y cuándo mi mote de Agislas? Pues cuando tenga Agislas. Estaría bien. Yo planchar la ropa, yo hace que no plancho una algo fuera de una camisa, puf. La de Dios, A mí tender no me da tan... Descender, por ejemplo, para mí es peor. Un minuto. Un minuto, gente. Va. Nueva oportunidad. Gente. Hirachi. Es el momento. Hirachi. Se viene Hirachi. Un minuto. Tiene que estar a caer ya, Tei, por favor, no salgas. Hirachi, por favor. No tiene pinta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que te voy a matar? Puñetero en Tei de mierda. Míralo, ahí está. ¿Qué te pasa contigo, macho? ¿Cuántas veces te tengo que matar? Explícamelo, ¿cuántas veces te tengo que matar? Es que... Vale ya con tu tontería, Vale ya con tu tontería. ¿Cuánto tiempo me ha puesto ahora? ¡27 minutos! Va a ser el último que vayamos a ver hoy, probablemente, ¿no? No sé. Bueno, no, a lo mejor no, a lo mejor hay dos más. ¡Madre mía, la virgen que me... ¡Madre mía! A ver, vamos a elegir nueva misión. A ver, aquí de misión tenemos... la GS. Y luego con la Parkeball, que literalmente entonces solo me queda atrapar con la GS, porque tengo la Parkeball. Entonces, vamos a hacer lo de... Por cierto, esto... No he derrotado 1000 Pokémon, ni de coña. Seguimos con la rutina, ni de coña. Ni de coña. Voy a ver los logros un momento. A ver los logros. Progresos. No he derrotado a 1000 Pokémon. Entonces derrotar a 100.000, olvídate directamente, ¿no? La madre que me parió. Ok. Vamos a la casa un segundo. Mondongo. Ok. No lo he puesto yo. Esos son logros de Pixelmon, Con Terremoto Horda se hace fácil matar muchos Pokés. Ya, pero 100.000 ni de coña.
Aunque sí, necesito un Pokémon bueno con terremoto. Un Pokémon con terremoto rápido. Excadrill, por ejemplo, ¿verdad? Terremoto, avalancha, algo así. Vamos a hacer lo que he dicho antes de los jump. Mejor Garchomp. Oh, Garchomp también. Garchomp también puede ser. Casi que a lo mejor pongo otro que evolucione también, ¿verdad? Por nivel. ¿Cuál tengo que subir también? Vamos a mirar. Lotad al hombre y luego con piedra. Ah, bueno, iniciales, es verdad. No, iniciales. Iniciales que atrapé un montón, además. Te pique ya lo tenía, fue Coco. Ya está. Es que va a ser más rápido eso que cualquier cosa. Sí. Vale, pues entonces vamos. Tengo que ir con mi caña de pescar. No sé si vale esta. O no, o me llevo una. Me voy a llevar una entera por si acaso. Super caña. Una nueva por si acaso. Me voy a llevar una caña. He puesto caña con ella. Muy bien, yo también con dos cojones. Vale, y ahora ¿con quién tengo que hablar? Tengo que... A Kuzuri hay que ponerle el mote de Crobat. ¿Tengo Crobat? Sí tengo a Crobat. Pues mira, ahí atrapa el Zubat, por si acaso no lo tenía. ¿Este es Kuzuri? Pues Kuzuri. Bórramelo. Perfecto. Uy, Lady, si haces esto de vez en cuando... ¡Ah, del ítem! Pero el ítem... Si ya lo evolucioné, ¿no? Vale. Kuzuri. Al Crobat, pues bueno, pues ya está. Ahora, listo. Tú. Si me vas diciendo algún mote de vez en cuando, no todo el rato, porque si no. Mira. Mote gratis para Kuzuri. Bueno, Kuzuri ahí lleva aquí mucho tiempo. El del martillo. Tengo que ir a un pescador. ¿Pero dónde? Aquí había un barco, pero no sé si había pescador, la verdad. ¿Pero vale cualquiera? ¿O cómo va? Ah, no, pero este es boss. Puta madre. Este no me vale. Tiene que ser uno que hable, ¿no? De esos que salen en la playa también. Pues me voy a un sitio donde esté en la costa también. ¡Hostia! Se me había olvidado que tenía... Ah, pero no puedo hacer el doble salto. Se me había olvidado que ahora puedo andar por el agua. Pero claro, no puedo nadar. Para eso necesito el flotador o algo de esto. O sea, ahora mismo no me interesa poder hacer eso, la verdad. Pero encima no puedo evitar caída. Me voy contra el fondo. No sé yo si me gusta demasiado, ¿eh? A ver, sí que es verdad que puedo buscar así fósiles fácil, ¿eh? Portugal, por ejemplo.
Como si me hubiera comido una Akuma no Mi, pero que no me debilita, solo me voy al puto fondo. Pescador viejo. ¿Tú qué? Se podría decir que soy un veterano de la pesca, así que no dudes en preguntarme si quieres que le eche un vistazo a tu equipamiento. Vale. A ver. ¿Qué te parece mi caña super? O esa caña de pesca es la idónea para un profesional. Supercaña profesional. No tiene pinta de que haya algo especial en esta caña de pesca. Caña normal. Esta caña de pesca está en excelentes condiciones. Caña vieja rara. Parece que esta caña de pesca está en buenas condiciones. Buena. Supercaña buena. Vale, entonces, ahora que tengo esta profesional, ¿qué puede salir en esta profesional? A ver. Selos, va. Pesco un selos y no es jump. Empezamos bien. Es que por lo menos uno de los jump hay que pescar, gente. Por lo menos. Bacalao crudo. Dupider. No me estás convenciendo. Aunque, bueno, estoy matando. Que a fin de cuentas también me viene bien. Fuecoco está evolucionando. Se viene Crocalor. ¿Cómo sabes si es Jump? Tiene otra skin. ¡Uy, qué pequeñito Crocalor! ¡Crocalor! Tiene pinta de que Italia va a quedar... ¡Eh! ¡Magikarp Jump! ¡Magikarp Jump! ¡Magikarp Jump! Vale, Celos y Clobopous y... ¿Y quién me falta el otro? ¿Es Phil? ¿Puede salir Jump también? ¡Primer Magikarp Jump! ¡Ole! ¡Primer Magikarp Jump! ¡Bien, carajo, bien! A ver, yo he pescado un Selos aquí. Podría salir un Selos Jump, ¿no? Completando misiones, gente. Que no para la fiesta. Don't start the party. Corfish. No me interesa. ¿Cuántos Pokémon me quedan para completar la Pokédex? Bastantes. Llevo, ¿cuánto? ¿Un 72? Creo que llevo. No, ¡65! Ni siquiera llevo un 70 todavía. Todavía queda mucho. Todavía queda un montón. ¡Oh! He visto dos estrellas y he dicho, ¿será? ¿Será o no será? Definitivamente no será. Slugma, por lo menos no tiene logro de jump, así que no, no lo voy a hacer porque no me sirve, ¿eh? Sin logro no hay nada interesante aquí. Tu. Mira, celos. No quiere salir, ¿eh? Puta. Alarido. Madre mía, que de Magikarps. Y ninguno shiny, ¿eh? Que por cierto. Bueno, voy a pescar esto y lo pillamos. ¿Cómo activar la Dynamax? Tienes que hacer la misión de Dynamax para poder... desbloquear la banda Dynamax. Es una misión que te dan los NPCs por ahí. Y cuando la haces, puedes hacer Dynamax. Te lo pones aquí.
Tu. Wilmer. Nos interesa. No interesa. Es que a lo mejor por la noche no se puede pescar. Claro, que esa es otra, el celos, ¿eh? Lo he pescado por el día antes. Es verdad, ¿eh? Habría que irme a la nieve. Sí. Vamos al océano congelado. Congelado. ¿Podré llegar saltando? Yo creo que sí. Sí, de sobra. Porque aquí llego. Y de aquí a aquí. ¿Quién quiere volar pudiendo saltar con pedos? Vale, hay que ir a mar congelado. Que aquí a quién estaba buscando yo. No recuerdo. ¿A quién estaba buscando yo? ¡Ah, a Piplup! ¡A Piplup! ¡A Piplup! ¡A Piplup! Si quieres salir. Krabby. No. Por ahí no vas bien. Globo puse pesca en océano. Vale. Océano sin más, ¿no? Voy a comprobar, pero vamos. Todo es de tal. Aquí, aquí en océano helado se pescará Esfil, supongo. Si sale Esfil normal, la bolita esta. Pincurchín. Por ahí no vamos bien. Me da igual lo que aprenda realmente. ¡Y Clobopus también! ¡Y Clobopus también! No lo voy a matar, ¿verdad? Ah, pues sí. Clobopus también puede salir jump. ¿Y Piplup no le apetece salir? Pa 3, 2, 1, Pincurchín, no, hombre, no. No tengo el tiempo pillado del legendario. ¿Cuánto queda? 12 minutos. Que ha tardado un montón. Básicamente es a menos uno o cerca de un punto. ¿Hay fósiles en el fondo? Pues. ¡Oh! ¡Magikarp negro! ¡Hola, qué guapo! ¡Hostia, está chulísimo! ¡Mira ese! ¡Qué chulo! Otro jump. ¿Cuántos son? Son un huevo, ¿no? Hay que atrapar a todos para un logro de la hostia. Ojalá fuera shiny. Pues sí que hay fósiles, sí. Pues sí que hay fósiles, sí. Este, fortuna. ¡Oh! Madre del amor hermoso. Vale, no sé cuántos fósiles me quedan, pero madre del amor hermoso. ¿Había más fósiles? Oye, ¿por qué no me deja saltar? Si me puedo mover libremente, me deberían dejar saltar con pedos. Yo me puedo tirar un pedo debajo de una piscina. En el agua.
Ahí hay otro. Es que si saco el domo... De Magic Array 32, tú imagínate. Si saco el domo, sería increíble. Armor domo, ¿eh? Es este. No sé si me... Coño, qué ogre. ¿Le podré matar? Bueno. Bien. No, no le voy a atacar, ¿no? No. Estoy un poco fucked, yo creo, pero bueno. Bomba Germen. Bueno, Maxi Flora. Bien, aguantó. Me ha paralizado y no se puede mover. Me cago en mi puta calavera, en serio. Ahora está jodido la cosa. Ahora sí que está jodida. Bueno, Lunala... Uf, no le quito tanto. No le quito tanto. Nah, que va. Joder, va y me paralizo, tío. No me lo puedo creer. Es que soy Folagor. Nah, y Galeid no lo mata. Venga, hombre. ¡Uy! Que no puedo saltar. Que me creo que puedo saltar y hacer lo que me dé la gana y no puedo. De hecho. Nueve minutos todavía quedan. Casi lo pico con el que no es. ¿Cómo incluyo lo de Porygon al mod de Pixelmon? Tienes que meterlo el mapa al crear y pone algo del datapack y ahí lo metes. Que ya que estoy, pillo un par de fósiles más, ¿no? Que me faltan muchos, así que... Eso sí, estoy pillando. Mira, mira, mira esto. Ese es el Helix. De estos, mira, de estos han salido pocos. De estos que no puedo darle a tal para que me diga cuál es. Esos son los últimos que me metieron, que esos son los de Galar. De esos tengo poquísimos, así que... Necesito. De hecho, y pillar piedras agua no estaría mal tampoco, ¿eh? Los artefactos los han conseguido casi todos por los mimics. Casi todos, sí. Alguno de un gacha, pero muy pocos. Vamos para arriba de nuevo. ¡Dios! ¡Qué luz! De repente me he quedado ciego. ¡Elcha! Toma, me he cargado el pico. Digo, el hielo y todo. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto tiempo queda? Uy, no. 5 minutos.
Vamos a pescar a ver si con un poquito de suerte pues pesco un Celos, un Clobopus, un Sphil Jump. Porfa. No, Clowncher no. Clowncher no. ¿Cómo se juntan las partes de los fósiles de Pixelmon? Pues supongo que no era crafteando sin más y ya está. No sé, no me acuerdo. Se acabó el partido 2-1. Vaya chorra al final, Italia, ¿no? Con la tontería. ¿Qué cojones? Me da a mí que va a ser más difícil de lo que yo pensaba pescar un jump. Uno, que tampoco estoy pidiendo yo una barbaridad. Hombre, ¿cómo no la había dado? ¿He lanzado a Aggron? Hombre, si me quiere dar una GS Ball... No es exactamente lo que buscaba. Tres minutos, ¿eh? Que tengo que hacer de noche. Al revés. Tengo que hacer de noche. Me está sirviendo para llenar el orbe, sí, eso sí. Eso seguro, vamos. Que por cierto, ¿cómo vamos? 314 más. No estoy súper bien, ¿eh? Axiu. No sé a qué nivel atrape yo a Axiu. Bueno, tengo Axorus ya. No, no. A ver si es luna nueva. Si es luna nueva hay que buscar a Darkrai. Lo que pasa es que no tengo puesto el bioma preparado, ¿eh? La verdad. No me acuerdo ni cuál era Darkrai, la verdad. Darkrai. Dark Forest Hill. Es bosque oscuro. Hills, hemos dicho, ¿no? Esto. 5.000 bloques. Olvídate. Por lo menos desde aquí. La siguiente. La siguiente es... Me cago en la madre que me parió. Pero la siguiente, como no me salga el legendario a 14 minutos, no vamos a poder intentar Darkrai. Si sale ciclo corto, sí, a por Darkrai. Pero tiene que salir 14 minutos. Si no sale 14 minutos, F. Pedregosa. Allá vamos. Otra oportunidad de Jirachi. Y en principio en Tei no debería de salir. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Un minuto. Jirachi. Jirachi. 3, 2, 1, Jirachi.
No puedo creerme esto, Pues creo que de hecho no vamos a llegar ni a ese legendario porque vamos a acabar el episodio antes. Eso seguro, recuerdo que iba a hacer episodio corto, pues mira, gente, me lo han puesto en bandeja, la verdad. Vamos a buscar a Celos, a ver cuándo... No, Celos no, Sfield. A ver cuándo sale. Vamos a intentar sacar un jump de los que me queda. Clobopus, Sylph y Celos para acabar el episodio, ¿vale? Vale, Dusk Knight. Thrill. ¿Pescando también? No, pescando solo noche. Ok. Y con Good Rod. Ah, no, con Super Rod también. No he dicho nada. Y Clobopus. ¿Qué pasa, Clobopus? Clobopus sale fishing en cualquier momento en océanos. Se la suda. Y Celos. Celos es playa. No sale en Frozen Ocean, por cierto. Salen playas y todo esto. Ok. Pues vamos a por... Vamos a la playa primero. Vamos a Portugal mismo. Se me ha acabado el cebo, eh. Y prácticamente no he visto nada, tío. A ver, aquí esto es playa, ¿no? Esto es playa. Vale, pues aquí en principio puede salirme Celos. Celos es en cualquier momento. ¿Cómo vas con Cigarde? No voy, directamente. A ver, lo bueno de todo esto es que estoy matando. Es lo único bueno de que no salga nada de lo que me interese. Nada. Se los llam. O otro Magikarp. Tercero, es un tigre. Tigre Magikarp. Mola. Ha sido captura crítica. Corphish, nada. A ver, si sale un Shiny, Magikarp Jumps, Celos Jump. Eso es lo único que voy a atrapar diferente ahora. O un legendario, pero no va a salir. Celos Jump. No. Bueno, y vamos subiendo de nivel a los otros. Es verdad que eso también. El tío Títar y Crocalor, ahí siguen. Y el Crocalor, de hecho, va a evolucionar ya. Lady, vete preparando un mote, si es que lo tengo el Pokémon. Que ahora vamos a quitar a Crocalor en cuanto evolucione. Gastrodon no. Necesito a Celos. Sí, la verdad es que me califiquen las otras supercañas estaría bien, sí. Ah, la Suprema te da mejores ratios. Pues sí, la verdad. Mira, Crocalor está evolucionando. ¿Axiu lo tienes? Yes, Axiu lo tengo. Si atrapo a Celos, hago lo de las otras cañas, venga.
Alas, ¿qué le dirge? Dame esto. Aham, 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 aham. Vale, vamos a bajar. Vamos a subir un starter nuevo. A ver, el primero que vea. Puede que me salte alguno, eso también. Este no sé si lo tengo al otro. No, ¿no? Uy. ¿Rabut? A ver. Axiu. ¿Qué mote tengo que poner? Ah, no. Bueno, tengo a Axorus. ¿Qué mote le tengo que poner a Axorus? Newaka. Hala. Listo. No. Vale, perfecto. ¿No se puede ver la cantidad de Pokémon derrotados? No lo sé si se puede ver exactamente el número, la verdad. Pero debería... Debería... ¿Qué pasa conmigo? Que te acabo de poner el mote a Axorus. Debería... No sé ni qué iba a decir, se me ha ido. Es verdad, las super... las cañas clasificadas no se gastan, ¿no? Algo. Es verdad. Octillery. Ya está evolucionando. Dime otro, Lady. ¿Te notifica el juego si panea un Samurini? Nope. El juego solo avisa si sale un legendario. De lo demás, tienes que verlo tú. Tirund. Tirund diría que sí, ¿eh? Ah, no, lo vi. Lo vi. No, 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 no. Lucario tampoco, tengo a Riolu. Pero pretendo atrapar otro. Porque creo que los dos estos los atrapé con balls que no eran, ¿no? No se puede. ¿Cómo se puede ver la ball? No se puede ver de aquí, ¿no? Snivy sí. No, Snivy lo maté. Snivy lo maté, no he dicho nada. Dime más. Zapdos. Zapdos, ¿qué mote le tengo que poner? Itachi Frost. No estoy escribiendo. Estupendo. O tengo el micro en medio, ni lo veo. ¡Hala! Listo. Siguiente para subir de nivel. Sé que no es starter, pero no tengo a Slaking. Por cierto, ya por si acaso vamos a estar atentos. Por si acaso no salen los jump. Que no está teniendo pinta. Otro Magikarp. Este es rosa. Grande. Esto es como un koi, ¿eh? Tal cual. Buah, empieza a tener un hambre del 10, ¿eh? Que ya son las 11 de la noche. Otro jump. Que es el cuarto jump, ¿no? Está bien. Se está haciendo de noche. Vámonos. Vamos a buscar al otro lado, que pueden salir dos. Pero
Lunala ha aparecido en el Dino. ¿Lunala? ¿Lunala? Si tengo 80 Lunalas, déjate, hombre. Vale, esta no la voy a necesitar. Esta tampoco. Ay, coño. Vale, que me las valore. En Portugal es el que está más cerca, así que luego vuelvo a subir aquí si hace falta. Hola. Ay, perdón. ¿Me valoras esta? No tiene pinta que haya algo especial. Vete a tomar por culo, ¿qué te parece? No tiene pinta de que haya... Soy un pescador y me creo importante. Este por ahí, hombre. Pues no tengo más supercañas. La he tirado la caña, soy listísimo. Pues hay que ir a por más supercañas entonces, ¿eh? Hay que asaltar barcos. ¿Cuál pirata? ¿Qué pescado? ¿Una amatista? Vete por ahí, hombre. ¿Cómo que una amatista? Sí, esto, pero no. Pero me. Versión Jump. Este le tengo, ¿verdad? Creo que este es el que atrapaba antes, puede ser. Bueno, voy a atrapar. Es que es negro. Lo atrapo, ya ves tú, como por si acaso. ¿Este es el mismo, gente, o no? Este es el que ya había salido antes. Es que, claro, a lo mejor hay varios negros, no lo sé. Staryu. No sale ni siquiera el Zelda, tío, por favor. Nada, nada. Vigoroth está evolucionando. Lady, dime otro mote ahora. Entonces intenta otro legendario, sí, pero en cuanto sale el legendario se acabó el episodio, ¿eh? Chicos, que me tengo que ir, de verdad. Slacking. Coño. A ver, vamos a ir buscando otro starter. Ninguno de esos lo tengo, yo creo. Bueno, Sylveon no lo sé si lo atrapé al final. Me he saltado alguno seguro, ¿no? Scorbunny lo tengo. Digo, sí, tengo todos. Totodile parece ser que también. Eran diferentes. Eran diferentes Magikar. Menos mal que no he hecho caso, ¿eh? Menos mal que no he hecho caso.
Joder, no sé si tengo todos evolucionados ya, ¿eh? Los starters, ojo, ¿eh? Mira, hala. Salatzel. Ya pondremos más motes si hace falta. Puede ser que no los tenga, ¿no? Venga, es Field Jump. Field Jump. O Clobopus. Pincurchín. No he hecho Dynamax. Bueno, se muere igual. ¡Coño! ¿Qué es esto? Un Gyarados rosa. Hay Gyarados Jump. ¿Qué cojones? Qué guapo. Pero no hay logro ni nada. Lo bueno es que están a mucho nivel y dan mucha experiencia, ¿eh? ¿Cuánto queda de legendario? 10 minutos, ¿eh? Quedan de episodio 10 minutos más si sale Jirachi. Se me ha cargado al cebo. Yo no he visto ningún shiny. Y mira que miro a los Pokémon que tengo por ahí nadando, pero... Clobopus, vete a tomar por culo. ¿Pero por qué no sale Jump? Hay que saquear cañas, ¿eh? Va a haber que saquear cañas porque no... No puede ser. Mira, solo uno de los dos Jam, por lo menos. No, Shellder no. Shellder no. Está haciendo de día, ¿no? Sí. Bueno. Pues nada. Voy a hacer un, voy a probar una cosa, va. Portugal de nuevo. Porque aquí yo no he saqueado nada de esto. A lo mejor hay una super caña. Se la robo a este y que me diga, no, esta super caña es la hostia. Y digo, ¿a que sí? Tiene pinta de que tengo una mierda este hombre. Nunca has encontrado ninguna super caña. Pensé que podían salir. Decepción, ¿eh? Pues entonces lo que habrá que saquear son barcos, básicamente. Habrá que ir a saquear barcos, sobre todo Magikarps de estos del Team Rocket, ¿no? No veo nada los puntos. Wimpot. No vamos bien por ahí.
Los cisnes, esos tenían bastante luz, ¿sí? No voy a pescar jamás un Selos Jam, ¿no? Es que quería acabar bien, por lo menos con una misión más. Gastrodona. ¿A qué nivel evoluciona? Selos. ¿Y no pensaría Gastrodon Jump? Pues, si sale, no me cuenta. La misión es Selos, no Gastrodon. ¿Un libro encantado de qué? ¡Fortuna 3! ¡Acabo de pescar! ¡Ja! Vale. Me gusta. Pues fortuna 3, gente. Así estamos. Tun, 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 tun. Este es otro Magikar. No sé si lo tengo, pero... Sí, este es el tigre. Este sí que le tengo, ¿ves? Pero bueno, ya lo atrapo. No vaya a ser. ¿Cuánto queda para el legendario? 5 minutos. 5 minutos, gente. ¿Saldrá Jirachi hoy? ¡Eh, Tatsugiri! ¡Nuevo Pokémon! Una entrada nueva para la Pokédex. Joder, pues para todo lo que he pescado y no me había salido todavía. Maca. ¿Acaba de hacer legado el anormal? Sin comentarios. Sin comentarios. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vaya de legado. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque como diga lo que pienso ahora mismo. Y ahora pesco un Crocona, vete por ahí. Tres minutos, Te voy a hacer de noche. Debería ir ya. Pues gente, lo último que vamos a hacer en el directo, intentar a Jirachi de nuevo. Y, gente, si no sale, que es muy probable que no salga, podemos decir oficialmente, que es nuestro nuevo rival muy fuerte, además. Mucho, además, Enemigo público número uno. Jirachi, si no sale. Si sale, es nuestro colega, nuestro pana, nuestro BFF. Nuestro best friend forever. Él sabrá lo que hace, ¿verdad? Yo estoy dando esta oportunidad. Bueno. O lo tomas o lo dejas. La vida es una lenteja.
Hola, toma, hola, deja. La vida es una lenteja. Hola, toma, hola, deja. Para cuando quede un minuto. Vale, queda un minuto. Para salir hay 25 y algo, ¿eh? Hay 25 y algo. Un poquito más. Vale. Mania, que llegas muy tarde para eso. Eso se acabó ya. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Veo un Mawile Mega allí a lo lejos. Su puta madre. Va, porfa, porfa. Venga, un minuto. Va, sale, Jirachi. Jirachi. Voy a poner Mawile y acabamos con el Mawile. La madre que me parió, La madre que me parió. Tres veces, Os lo prometo. Gente, enemigo público número uno, Jirachi, el nuevo Mew, el nuevo Squirtle, el nuevo. Por lo menos terminamos haciendo una misión. ¿Qué es lo que yo quería? Eso es. Eso es. Pues gente, antes de acabar el episodio, que vamos a acabar ya mismo, por cierto... os quiero enseñar una cosa. A ver, un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, le voy a mandar esto aquí. Ahí está. No es nada loco, ¿eh? No vayáis ahora a pensar que va a haber algo loquísimo. Pero... que lo quiero enseñar por aquí. Vamos a poner... por poner... gente, mirad, porque ya está... lo tengo para enviar... el Funko que ganó Termi. Mira, mira, mira. Mira el paquetito que le he puesto, Mira el paquetito. Firmado el Growlit. Y tengo aquí la caja. Es una caja que encontró por ahí. Pero ya va a ir para Termi, ganador del anterior sorteo. Y para este mes, antes de que acabe, para todos los suscriptores se sortearán el Umbreon y el Psyduck. Uno para cada uno. Uno para cada uno. Para que lo tengáis en cuenta. Para los suscriptores de Twitch, dos ganadores para este 1 de julio, ¿vale? Nos vemos, chicos. Ahora sí, gracias por el episodio. Hasta aquí el episodio número 36. Adiós.